Hi, my name is Bertana Evita Meisas, mitad de The Business Connection. Hoy voy a tratar arriba el tópico Business Plan. Business Plan, digo un Business Plan. Hoy día, ahora mi papi con cliente, no, entonces explicarme a mí un Business Plan. Hoy día, estaba sobre a mí ser de un Business Plan para un fianza. De caso aquí, mi querido, es highlight arriba y funciona para aquí con persona que usa un business plan. Un business plan básicamente es un plan de negocio, manera de palabra me estabiliza, y significa que está en anan, está definido cómo te va a atender con el negocio. Y me está cómo te va a manejar, cómo te va a mercadear, cómo te va a regir parte de recursos humanos. Cómo te va a hacer la parte de tu plan para inversión. Que me di en geluk, un business plan de una palabra genérico y está turcos que tiene que ver para palabra que tiene turcos que tiene que ver con negocio, tu plan, tu idea, tu estrategia. Es decir, en turbo te va a de un plan, ando PC, llamo un business plan. Ok, vamos a ver la parte de business plan. Hoy día, en el momento que voy a comprar tu confianza o voy a buscar un partnership, que me voy a ir para atrás, un poco negocio, hoy día nos trae un business plan para ese. Entonces, el business plan consiste de diferentes componentes. A mí siempre dicen que tengo que arriba dos objetivos, por casualidad me escriben aquí atrás, pero no me quiero, por ejemplo, les mando un touch base arriba. Tengo dos ambientes, sí, ambiente externo y ambiente interno. El ambiente interno, yo tengo asesinato difícil o receta y ambiente de mi negocio que me di con la organización que está en otro. Quien te snango te den manejo, quien te doyonan, quien te va a hacer kiko. Probando de ese también, punto na hopi, importante ta, es un di finanzas que me di. Con placa que ven corazón de compañía de parte de SEN, cómo te encarga en otro, cuánto parte te di, doy una mesa, cuánto parte te di persona en un pafo, que ven la instancia en un pafo de organización, me siento lo que vos escribes en parte interna, pero también vos tengo que imaginar vos con idea en vuestro papel también, yo digo punto fuerte en vos punto débil, que como mes por como empresario, que como no por, van a decir también que con experiencia en vos tengo en el mercado y que con te cuestión con voy a dejar así, papel en vos tengo, diploma en vos tengo, entonces esta más es parte de omschrijving de ondernemer. También dus es parte de observación y con la placa de DVD, que me cuando vivo cuando de otro ende. Pero también te dice algo over de cómo preparar botata por supermercado. Plus, dus pensa arriba otro aspecto de la manera permitir un botín, botina o bonutina, contrato en un traja, botina o bonutina, si vos depone vos producto, vos servicio, si ofto. Que me dicen que cosa que forma parte del ambiente interno de un negocio y es también parte de un business plan. Otra banda, otra parte también de la parte externa, de la parte externa, vivía una descripción de cómo el mercado te sitúa, que me entiende el cliente, que tiene la necesidad de banda de ser también. Otro punto es que la competencia con la que pone en la mesa de mercado, que con la oferta y que con no. Entonces, es una cosa que puedo imaginar para lo que te trata el parte de afuera. Pero tiene cosas también como tú tienes cuenta con él, que te desarrolla en el mercado, que te transla con ti, también que te otro actor que te funge en el mercado. De caso aquí, pensa arriba al gobierno, pensa arriba instancia es un brinca para mí yo da cuál hora que iba a venir cada vez cuando tiene piensa también arriba por la visión que te vive de visitar el camino porque comienza a tener goce piensa arriba el medio ambiente que ves en la otra cosa que vos por considerar que te cae body y ambiente externo desde mi business plan siempre tiene definición de dos puntos aquí sí, basically es esta. Mi espero che tu abbia qualcosa fuori da qui e che ti dia un po' più di insight e come ti vai a attendere con il business plan. Ti trovo via.